Hoy nos acompaña en el Tesoro de la Isla Pablo Gilardini, que es sacerdote católico, cofundador de la Fundación Cadenas, que se dedica a los niños en situaciones de riesgo, ubicada en el partido de La Matanza, en Ciudad Evita. Y actualmente Pablo está llevando adelante una actividad de difusión de la doctrina social de la Iglesia dentro de nuestro canal. Así que, con mucho gusto, Pablo, nuevamente nos encontramos. Muchas gracias, por tu trabajo, por todo lo que haces. ¿Y cuál Tiempo en sería cada día. el tema que vas a tratar hoy? Por favor, te escuchamos. Queremos Bien. aprender, así que dale. Hoy hay un tema interesante, Sí. muy concreto, que es el tema de la comunidad política. Ese es el título. Nosotros, desde que cuando empezamos el tema de la doctrina social de la Iglesia, hemos dicho que la doctrina social es una iluminación desde la fe a las distintas realidades que vivimos todos, que es la educación, la familia, etc. Y hay un tema, el trabajo, la economía, y entonces hay un momento que uno, todos los días vivimos realidades como, por ejemplo, ya sea buenas o malas, por ejemplo, que nace un niño, que hay una familia, pero también dificultades, por ejemplo, que mataron a alguien. Entonces, un tema muy importante que trabajar es el tema de las comunidades, la comunidad y la comunidad política. Entonces, para empezar este tema, primero hay que aclarar la palabra política, que para que los muchos a lo mejor que nos escuchan, no digo mala palabra, pero la asocian a un diputado o a un senador o a una persona que está haciendo una tarea de juntar votos en la comunidad, en el barrio o cuando llegan las elecciones. Entonces, lo primero y principal es tener claro la noción de política y, en segundo lugar, de acuerdo a esa noción, darse cuenta que todos de algún modo hacemos política, a lo mejor no partidaria. No somos ni del Partido Justicialista, ni de Juntos por el Cambio, ni de otro. Pero todos hacemos política. ¿Por qué? Porque política, ¿qué es? Polis viene de una palabra griega que significa ciudad, la comunidad. Entonces, todos formamos parte de la comunidad. Ahora, ¿cómo formamos parte? Bueno, hay muchas personas que solamente están como en su casa, van a trabajar, vuelven y no se involucran en lo que va pasando en el barrio, en la comunidad, en la ciudad, en el pueblo. Hay otras personas que dicen, no, yo vivo en mi barrio y yo quiero participar. Esa participación puede ser desde ayudar en la escuela hasta comprometerse en un cargo público, un cargo que tiene que ver con la comunidad, puede ser desde una secretaría, etcétera. Entonces, lo que tenemos que quedar claro cuando terminemos este encuentro o que la gente tiene que pensar es que todos de algún modo formamos parte de la comunidad o de la política y depende el grado de participación, depende la forma de participar, van a depender los resultados. Y entonces, este es un poco lo que tenemos que charlar con distintos ejemplos que podamos ir elaborando. Generalmente, me acuerdo que estaba una vez en un lugar y bueno, la gente le había puesto que ese lugar se llamaba Deportivo Queja, ¿no? Porque todo el mundo se queja. Se queja de que no hay luz, se queja de que la basura de la esquina. Entonces, siempre piensan que tiene que venir alguien y lo tiene que hacer. Que bueno, ahí hay que empezar. Entonces, una cosa muy importante es que cuando nosotros empezamos a hablar de la doctrina social, que varias veces hemos aclarado que la doctrina social de la Iglesia no hablamos de los sacramentos, no hablamos de la oración, aunque por supuesto se puede hablar. El primer tema que trata es el tema de la persona, es decir, de nosotros, de cada uno.
Entonces eso medio que te descoloca para muchos, porque uno va a pensar, uy, ¿qué van a hablar? ¿De la iglesia, del cielo? ¿Qué? No, 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 vamos a hablar de nosotros. Entonces, la comunidad no se forma, y esto es importante también tenerlo en cuenta. Las comunidades, el centro de la comunidad, ¿qué? ¿Cuál es? La persona. Es decir, cuando nosotros formamos comunidad, no porque hay un contrato o porque lo diga la Constitución, es al revés. Yo formo comunidad porque está en la naturaleza de la persona. Aunque yo viviese a 700 kilómetros o en una isla o en una montaña, el ser humano por naturaleza, no por decreto, por naturaleza es una persona social. Entonces, al vivir en comunidad, seamos 10, 70 o 10 millones de personas, esa comunidad, al reunirse, se tiene que organizar. Entonces, ¿qué hace la comunidad? Le otorga moralmente a alguien, y ahí viene la palabra autoridad. Volvemos un poco al principio. Hay que aclarar los términos, las palabras, porque uno dice, uy, es una autoridad. Bueno, ¿qué significa? Simplemente esto, que la comunidad, de alguna manera, puede ser por un voto, pero puede ser de otra manera, le dio moral, le dio la responsabilidad a una persona o a un grupo, ¿para qué? Importante esto, no para que sea dueño de mi vida o de la vida del pueblo, sino para que administre los bienes y las necesidades de la comunidad. Entonces, lo primero es la persona, en segundo lugar la familia y en tercer lugar las familias que se reúnen en una comunidad, al organizarse, delegan, le dan, le prestan por un tiempo determinado y con ciertas condiciones, le dan el poder, palabra buena también, autoridad, poder, le entrego el poder para que administre para bien de toda la comunidad. Voy Entonces, a. esto que parece teórico tiene consecuencias importantísimas Bien, bien, bien. en la vida. Voy a tratar de hacer un resumen, a ver si entendí Bien. bien. En primer lugar, dijiste que el hombre no vive en comunidad por decreto o por una constitución, sino que es un ser comunitario por naturaleza, dijiste. Perfecto, O sí. sea que el hombre es un ser social, como decía ya el viejo Aristóteles, repitiendo lo que todos sabemos, que somos seres sociales por naturaleza, no por contrato social, como dice Rousseau, No por sino que contrato y no por por contrato y naturaleza. por naturaleza y formar parte de la sociedad no invalida, no quita y no disminuye mi individualidad o mi personalidad. Bien, eso en segundo lugar, entonces, el hecho de que formemos parte de una comunidad no nos priva del carácter personal de nuestra vida, que seguimos siendo, al contrario, supongo que la enriquece, porque Por uno supuesto. entra a la vida en una comunidad llamada familia, ¿no? No es que nacimos de un repollo, sino Exacto. que, ¿no? Entonces entramos. Y nadie hace un contrato con sus padres ni con sus hermanos, sino que es así. La vida del Sí. hombre es una vida, va, como de la gran mayoría de los seres vivientes, ¿no? Que viven en comunidad, los animales, Incluso ¿no? acá habría que marcar un detalle porque a veces perdemos noción el orgullo o la ignorancia o la ideología, que lo más grande que tenemos no lo hemos pedido, que es el tema de la vida. Es decir, Claro. empezamos a formar parte de la comunidad sin que nos lo hayan preguntado. Bien. Algunos, en su soberbia, pueden llegar a decir, ¿cómo no me consultaron? Bueno, pero justamente formar parte de los demás, ser parte, es también aceptar la limitación que tenemos. Claro. Y vivir en comunidad no me enriquece
Y yo enriquezco a los Claro, demás. y todo lo que aprendemos, desde que aprendemos a caminar, aprendemos a hablar, lo aprendemos de otros. Si De viviésemos otros. como el niño Tarzán en la isla entre monos, no hablaríamos un lenguaje humano, Exacto. porque uno aprende imitando a los demás, ¿no? Entiendo yo. O sea, Y todo la lo que vida en común. no solamente recibimos la vida, sino todos las capacidades, los hábitos, las condiciones que nos hacen vivir, nos permiten vivir, son recibidas de nuestros padres, de la sociedad, de la gente, de nuestros abuelos, ¿no? Es así. Todo lo bueno y aún también muchas cosas malas también se viven Ah. al estar en comunidad. Exacto. Claro, o sea, no somos seres, no somos islas, No digamos, somos ¿no? islas, No no somos somos islas. islas, ni tampoco estamos creados para vivir en la soledad, en el aislamiento, sino que, va, lo primero que dijo Dios, cuando Dios crea, viste, discúlpame, te interrumpo, porque me Sí. acordé de un hecho interesante, viste que después de cada día dice, y fue bueno, ¿no? Y vio Dios Vio que Dios está, que era bueno. Sí, que sí, era sí. bueno esto, que era Exacto. bueno lo otro, y después dijo, lo vio al hombre, le dijo, no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Claro. O sea, dice, no es bueno que el hombre esté solo, y ahí crea la mujer, digamos que es la primera comunidad, ¿no? Supongo Claro. que la primera comunidad O es eso, sea, la pareja humana, el hombre, el varón y la mujer, ¿no? desde el orden, desde la fe, y el que no tiene fe, desde el orden natural, llegaría a la misma conclusión, Claro, que exactamente. vivir en comunidad es nuestro modo de vida. Después habrá que ver Claro. cómo esa comunidad se organiza, pero vivir en comunidad es esencial en la Claro. vida de la persona. Y la doctrina social de la Iglesia medio que se encuentra en un medio virtuoso entre un extremo, que es el extremo individualismo, y después otro extremo, que sería el colectivismo, ¿no? En el individualismo desaparece la vida comunitaria y en el colectivismo desaparece la vida personal, ¿no? Uno queda como suprimido el ser individual de las personas en el colectivo, que es típico del socialismo, digamos, ¿no? Claro, Cuando vos sos claro. solamente, tu vida tiene valor solamente en cuanto servís al partido o a la nación o qué sé yo, ¿no? Y entonces Sí, y las nosotros estamos como en un formas. equilibrio virtuoso, en una moderación muy luminosa entre estos dos extremos, creo, ¿no? Me parece, no Sí, sé. sí. ¿Es Sí, así? porque después las formas de organizar la vida comunitaria siempre van a tener que pensarse el fin que tienen, que cuál es, que sea un bien para mí y para mi Claro. familia. Bien. Entonces, ahí viene un ejemplo concreto. La comunidad decide tener una escuela en el barrio. ¿Por qué? Porque ese es un bien que ayuda a todos en la educación. Y a la vez puede la comunidad. Entonces, cada comunidad tiene su forma de organizarse. Y ahí entran un montón de factores, desde dónde vivís, el clima, etcétera, etcétera. Claro. Pero se vive en comunidad en la Antártida con 20 grados bajo o 40 grados bajo cero, y se vive en comunidad en un lugar donde hay 30 grados de calor, donde hay campo y donde a lo mejor hay montaña. Claro, sí, La ahí. comunidad en la que va a ir buscando los mejores medios de acuerdo al lugar para vivir, para proyectar su vida. Porque en el fondo es esto, es todos qué buscamos, desarrollarnos y ser felices o desarrollar un proyecto de vida. Que para uno va a querer ser carpintero, el otro ser carpintero y dice, no, yo quiero ser ingeniero, uno querrá estudiar más, otros menos. Y Ah, hasta claro. entran en los temas religiosos, pero todo va a ir dentro de lo comunitario. Nada va a quedar así como, bueno, que no tiene nada que ver. No, todo ayuda o no en este desarrollo de mi vida comunitaria.
Bien, entonces vos decís después, en el segundo lugar dijiste, que la comunidad tiene, por naturaleza supongo también, determinada autoridad, que esa autoridad después se la delega la comunidad a una o varias personas, y esa delegación es lo que se llama el poder, digamos, ¿no? Esa gente que constituye el poder de administrar, gestionar las cosas relativas a la comunidad. Es así, ¿no? O sea que la comunidad es como tiene una autoridad, un poder, pero difuso, que no puede realizar en forma colectiva, sino mediante una representación, una delegación en, no sé, en el concejal, en el intendente, en el gobernador, el presidente, los senadores, o sea, en todo lo que hoy constituye la clase política, viene a ser una parte de la comunidad que asume, en teoría, ¿no? En la práctica no es así, pero que asume la responsabilidad de gestionar las cosas comunitarias. Así es en la doctrina social de la Iglesia. Todos tenemos necesidades, ya sea materiales, educativas o religiosas. Entonces, muchas necesidades son de orden particular o privado y se resuelven en el orden particular o privado. Pero hay necesidades que no se pueden resolver solamente entre dos o tres, sino en la comunidad. Entonces, hay que distinguir los bienes y las necesidades particulares de del bien común o públicas. En Claro. este orden de los bienes públicos se delegan, ya sea, no puede haber 20 docentes para 20 chicos. Entonces, hay una delegación en la educación. La educación va por la familia, pero la delego en aspectos a quién, al docente, que es un empleado privado o público que cumple una función social y pública. Así como la educación, hay otras necesidades, la limpieza, y así como hay otras necesidades como puede ser la seguridad, y está el transporte. Y bueno, y todas esas necesidades necesitan una coordinación para que no se caiga en que cada uno digamos, se corta solo o se atropella, o mejor dicho, ni siquiera la podría satisfacer, porque nadie va a comprarse un colectivo para viajar. Entonces, ahí vienen las autoridades públicas, los bienes públicos. Esas autoridades cumplen un mandato, una función, tienen determinadas reglas, tienen determinados condicionamientos, y es la comunidad que a través de distintos mecanismos le delega ese poder. En algunos lugares es el voto, por ejemplo, cuando es un presidente. Puede haber otras maneras, por ejemplo, hay una manera de participar que puede ser una reunión comunitaria donde se levanta la mano o donde y dice hagamos Claro. esto o hagamos lo otro, el referéndum, es decir, hay muchas maneras. Lo importante acá que es participar y para el bien común, porque ahí viene la parte también un poco contraria. Si yo no acá todo lo presentamos de una manera muy linda, ¿no? Pero también podemos poner este ejemplo. En mi comunidad, en mi barrio, se empezó a vender droga. O vamos a poner un ejemplo que pasó ayer en La Ferrere. En una picada de autos, corrida de autos, alta velocidad en una ruta, mataron a un nenito de 6 años. Entonces, es la comunidad la que también, si no participa, otras personas que a lo mejor no tienen una vida moral, una vida ética o, bueno, distintas razones, actúan mal. Entonces, es la comunidad la que tiene que participar para evitar que los males crezcan y todo lo contrario. Es un poco un ejemplo sencillo de la casa. La mamá o el papá Básico. limpian para que no entren el que está en el Sí, jardín. ¿Qué sí. hacen? Cortan el pasto y miran para que las hormigas no te coman las flores o las plantas. Bueno, en la Bien. vida comunitaria es algo muy similar.
Cuando éramos chicos nos ponían el ejemplo de la manzana podrida, ¿no? Una manzana podrida contagia o pudre a Pudre, todas sí, las manzanas del todo el cajón. cajón, claro. Bueno, y al revés también, un ejemplo, una virtud. Hoy día he escuchado también un triste, pero a la vez positivo, de un. Por eso es importante este tema de lo comunitario y lo que antes decíamos deportivo queja, o del no participar, o el participar de un doctor, perdón, un médico en Orán, en Salta, que está atendiendo los casos de pandemia, y cuando él va a darle, él está en la guardia, y cuando va a informar cómo está cada paciente, y bueno, una familia se entera que que un familiar murió y lo atacaron a piedrazos. Entonces, la vida comunitaria es muy importante en lo bueno, ¿para qué? Para que no crezca, porque esto no crezca lo malo, porque esto puede ser en una vida comunitaria de un club de fútbol, de una sociedad de fomento, de una parroquia, de una iglesia. Entonces, cuando se van sumando círculos virtuosos, las comunidades crecen. Y bueno, Bien, esto es lo bien. que tenemos que trabajar. Volviendo a la parte doctrinal, no a la realidad, que obviamente está muy lejos de esta visión ideal de la doctrina social de la Iglesia, pero es importante saberla, vale decir, que la autoridad reside en el pueblo, ¿no? Y esa autoridad que reside en el pueblo después es delegada por el mismo pueblo mediante mecanismos, puede ser el voto o puede ser un referéndum o puede ser otros mecanismos que se van creando, ¿no? Sí, Y asambleas. asambleas, etcétera, y decide, o bien toma una decisión relativa a un tema, o bien designa a una persona para que se haga cargo del gobierno, ¿no? Del gobierno, porque cuando Claro, hablamos gobierno. de la autoridad hay que hablar, en definitiva, del poder, del gobierno, ¿no? Sí, ahí la palabra. Obviamente hay una constitución que regula las acciones del gobierno, no es que el gobierno pueda hacer lo que quiera y el gobierno está dividido en diversos poderes, bueno, de eso ya hablamos. Pero es interesante esto de la delegación, es muy luminoso porque hoy me parece a mí, Pablo, y yendo a la realidad, se habla mucho de grieta de esto, de grieta del otro, pero la auténtica grieta, la gran grieta, es entre el pueblo y sus representantes, creo. Esa es la grieta Sí. que en la Ahí. Argentina, que hay una clase política que no representa el bien ni busca el bien de la gente, creo. Por más que no sé, Sí. creo que la grieta es eso. Ahí sería bueno volver un poco al tema de la palabra, que es gobernar, porque parece una palabra ampulosa, grandiosa, que evidente que es muy importante. Pero gobernar es gestionar. Es que yo Gobernar es administrar, administrar conducir. lo que no es mío. Y ahí yo querría marcar algo que en el caso de los que estudien la doctrina social de la Iglesia y los que no, pero ¿cómo podemos llegar a una misma conclusión? Cuando el que estudia la doctrina social y vea el tema de la autoridad, va a encontrarse con textos de la Biblia, del Antiguo Testamento, donde la autoridad era el rey. Realidad que hoy no tenemos. Y cuando Jesús, el que es creyente y le mira la vida de Jesús, Jesús habla muchas veces de las autoridades. Ahora bien, lo importante en el caso bíblico es que tanto el rey como la autoridad, llámese el gobernador, o ¿qué tenía? ¿Cuál era la misión? Aplicar justicia. Hacer Es decir, justicia, claro. crear. Y otro elemento característico de lo bíblico, que ellos pensaban que la autoridad era dada por Dios, lo Bien. cual
A lo mejor no es que no coincide, no se contrapone a esto de la autoridad del pueblo. Y yo Claro. creo que los dos tendríamos que llegar un poco a esta conclusión que es lo que vos estabas preguntando. Nosotros tendríamos que tener conciencia, primero el que asume la autoridad tendría que pensar bien que él no es Dios. Y la comunidad tiene que entender que no es Dios el que lo tiene. No puede delegar la autoridad, no significa, o delegar la responsabilidad, no significa que yo me tengo que quedar con los brazos cruzados y que la autoridad, el senador, el concejal, el presidente, tiene que hacer todo y yo no hago nada. Esas Bien. son concepciones muy equivocadas. Pero entonces, la autoridad que es delegada por el pueblo, el que asume la autoridad, el que es creyente, por eso muchos juran sobre Dios, incluso llegan a decir una frase que yo no sé si ellos la piensan, Dios y la patria me lo demanden, Claro. pero ya sea que ese juramento hoy también ha perdido mucho el sentido porque hoy juran por cualquier cosa, es decir, lo que es importante es esto, la autoridad es algo muy importante, pero no me da la capacidad de no soy Dios, no soy el mandamás, no soy el poder que lo utilizo de cualquier manera. Y a Bien. la vez la comunidad. Entonces, acá viene un poco donde empiezan las diferencias. Es decir, hay gente que quiere que el gobierno, la autoridad, haga todo. Hay gente que están como en el gobierno, que son autoridad y que se creen que pueden hacer lo que quieren, no rendir cuentas, colocar a familiares y amigos, gastar lo que no es suyo, porque volvamos al ejemplo de antes, el que gobierna, administra, gestiona lo que no es de él. Por eso siempre se dice que la autoridad está para servir. Bien. Palabra que hoy día a lo mejor es una palabra un poco anticuada, ¿no? Servir es una palabra que no es la servidumbre o esclavitud, sino el servicio. Bueno, ahí tenemos Sí, mucho sí. para. Entonces voy a ver a resumir esto que estás diciendo, a ver si entendí bien. Acerca de la autoridad. La autoridad es, bueno, es una realidad necesaria, porque en toda comunidad debe haber alguien que mande y alguien que obedezca, ¿no? Empezando por la familia, donde los padres mandan a sus hijos, ¿no? Tienen autoridad, la patria potestad, ¿no? Y le mandan, por ejemplo, les mandan ir a la escuela o otras cosas agradables o desagradables. O sea, la autoridad también, así como la comunidad, es algo natural. Entiendo que Por siempre supuesto. en toda comunidad hay una autoridad, ¿no? Y bueno, hay personas que por alguna razón tienen mayor capacidad que otras. Supongo yo que tienen, que no cualquiera debe estar revestido o debe estar revestido de autoridad. Debe tener ciertas virtudes como la prudencia, la inteligencia, el coraje, el carácter, ¿no? Es decir, una persona puede ser muy buena, pero no puede ejercer la autoridad porque no tiene las condiciones individuales. ¿Qué sé yo? Una ancianita puede ser una santa, qué sé yo, o pero no, la santidad de ella no la hace capaz de ejercer la autoridad en determinado ámbito, ¿no? Hay que tener conocimiento, ¿no? La Constitución, a propósito, tienen un artículo que me parece extraordinario, dice que la única condición de los funcionarios públicos es la idoneidad. Claro. Que ni la sangre, ni la herencia, ni el dinero, sino la idoneidad. Lo dice la Constitución una o dos veces, lo busqué expresamente y lo estudié porque me parece muy luminoso saber que la autoridad debe tener idoneidad. Y la idoneidad es precisamente la capacidad de hacer lo que me delegaron. Por ejemplo, un chofer de tren es idóneo porque estudió, aprendió cómo conducir un tren.
lo mismo un capitán de barco, ¿no? Si no sos Por ido eso. bien, no tenés que aceptar. Y no. Pasa que la gente elige gente, también nosotros somos también, elegimos a gente no idónea. Claro, por Yo, eso una de las no. claves de la autoridad es, pues la idoneidad puede ser profesional, es decir, yo consulto a un mecánico en el tema mecánico, pero a lo mejor él moralmente puede ser una persona Claro. violenta, pero profesionalmente. Ahora, en el caso del que gestiona, el que está en la autoridad, el que tiene el poder, se le pide especialmente la autoridad moral, que es que su vida y sus actitudes coincidan con lo que está realizando. Por eso, uno de los grandes daños y diferencia que hay entre el pueblo y las autoridades es el tema de la corrupción. Es decir, Claro. aquel que está a cargo de la guía, es el que mal el piloto, el que maneja, si no es idóneo y es moralmente, no es, bueno, tiene una palabra, pero no podría ser. De hecho, hay un ejemplo bien concreto en nuestros países de Latinoamérica donde la mayoría, creo, de los países latinoamericanos, los presidentes, las autoridades, están o estuvieron presas o están siendo juzgadas por corrupción. Hay una conciencia en Latinoamérica, en Argentina también, como parte de este gran continente, de que la autoridad es otra cosa, es otra cosa. Tenemos una actitud reverencial ante el poder como si fuera algo sagrado e indiscutible, en lugar de verlo como un funcionario, un chofer de colectivo, un capitán de barco, o no sé. Alguien que cumple una función y que debe responder a quienes lo contrataron. En este caso vendría a ser el pueblo, ¿no? Es decir, tenemos, por alguna razón tradicional nuestra, una relación reverencial ante el poder en lugar de ser al revés. Ahora, la idoneidad, me parece a mí que yo recuerdo haber estudiado que hay cuatro aspectos de la idoneidad: el físico, el psicológico, el profesional y el moral. El físico, Claro. porque vos, si vos sos un viejo gagá de 100 años, no podés ser Claro. senador, por más que hayas sido presidente. Tenés que jubilarte, no tenés idoneidad física. Psicológica, no tenés que ser neurótico o psicópata. Deberían, deberían pasar un test No, psicológico. bueno, de hecho, No, de sí. repente, qué sé yo, nuestro Ese porque representante. Porque de repente hay ese porque gente que la está mal, ¿no? O sea, sí. no, digamos, Que no hay un equilibrio humano, emocional, emocional claro. y Es porque está psicológico. muy bajo presión, claro. Después profesional, digamos, un gobernador no se puede improvisar. Tiene que haber Claro. sido primero intendente, haber tenido, no sé, experiencia en la gestión pública, estudios profesionales, porque no depende de la buena voluntad, sino del conocimiento de la profesión, de la gestión pública, que es una carrera, una profesión. Y Después la moral, aparte, la que decís vos, ¿no? La idoneidad moral, que es que no sea corrupto, que sea honesto. Estos cuatro aspectos de la idoneidad del funcionario público, que no es más que eso. Lo que pasa es que, claro, tenemos una idea equivocada del poder. Somos y después víctimas de nuestra también, propia idea. Sí, y de. aparte. Es porque la comunidad uno la puede comparar tranquilamente con un equipo, es decir, no todos van a hacer todo, pero todos van a hacer algo, o sea, no todos sabemos todo, pero todos Claro. sabemos algo. Entonces el arquero le toca atajar, no tiene que hacer los goles. Entonces, Claro. las autoridades, lo que es importante es qué equipo organizan. Y muchas veces acá empieza este gran problema que es, en vez de ser, de armar un equipo para mejor cumplir el servicio, me reúno de a lo mejor gente que no es idónea,
Claro. También puede ser esto, que alrededor mío haya más gente idónea que yo mismo. Pero bueno, Claro. es importante también por eso la humildad en el líder, la humildad en la autoridad es fundamental. Y la humildad no pasa por ni la cara, ni por tener el mirar para el piso, ni por vivir en un barrio, como decimos, humilde. La humildad es reconocer mis límites. Estar bien organizado, tener al lado mío no personas que me aplaudan o que me convaliden errores. Entonces, ahí se va armando toda lo que es la vida comunitaria. Y bueno, la prueba está en, cada persona puede hacer como una lista o una historia de su vida, Claro. cómo le fue en tal comunidad, cómo era la escuela donde estuve, la escuela donde estoy, cómo era el barrio, la parroquia. Y ahí van a encontrar los distintos tipos de líderes que ha Claro. habido y hay, para decir, bueno, por eso, porque el árbol después se conoce por los frutos, es decir, en las comunidades hay comunidades que crecen, que suman, que avanzan, y comunidades que todo lo contrario. ¿Por qué es? ¿Por la casualidad? No, es porque hay equipos, hay gente, hay participación, y esa energía, digamos, se canaliza. Y entonces ahí hay comunidades que crecen, y eso es lo importante. Ahora se plantea también el control por parte del pueblo de las autoridades ya designadas, porque cuando nosotros votamos cada 4 años, no, cada 2 años, ya perdemos el control de la gestión pública. Y entonces, en una comunidad política, entiendo yo, bien organizada, debería no solamente designarse al representante, sino que haya un control permanente de su gestión, mediante información, auditorías, para que la gente que es el sujeto de la autoridad y el fin de la autoridad tenga la posibilidad de controlar, cosa que es indispensable en una democracia, el control de parte Y nuestra, ¿no? eso también está establecido, está en los organismos. ¿Cuál es el problema? Que una vez más, la autoridad no se considera como un servicio, sino quiere acaparar todos los poderes y no permite, como tiene actitudes que no reñidas con lo moral, no permiten las auditorías, no da información. Entonces, nunca se puede saber si hay transparencia o no. ¿Por qué? Porque no se ponen las cosas sobre la mesa. Deber de la comunidad, y ahí hay una forma de participar, porque hay muchas formas de participar. Una es la exigencia a través de los distintos canales, como pueden ser los concejales, pero las auditorías de lo que se hizo, de si esta obra se hizo, cuántas veces uno ha escuchado. De la gente que dice acá, si esta calle fue asfaltada, dicen que la asfaltaron como 3 veces. Bueno, así como esas cosas, dice que donaron para la escuela para cambiar todo el techo, pero este techo. Entonces, la autoridad nunca se tendría que sentir presionada porque alguien le pide la información. Al contrario, si uno es honesto, lo primero que tiene que hacer es públicamente de difundir en qué se gastó y cómo se gastó en el caso de los bienes económicos, ¿no es cierto? Esa es una señal de transparencia, pero eso está contemplado y las comunidades a veces también caemos en lo que hablábamos antes, que vamos a suponer que yo voto a tal persona y listo, ya está, me desentiendo totalmente. Y esa no es la mejor manera de participar comunitariamente, pero las Claro. auditorías son esenciales. Bien, hablando de la Argentina, me da la impresión, Pablo, que todo lo que enseña la doctrina social de la Iglesia, más que una realidad, es un desafío al futuro, que estamos en pañales y que nos queda un largo camino para recorrer para lograr
digamos que en la Argentina se realice lo que enseña la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Que en el fondo es el sentido común, la democracia, ¿no? Es decir, lo que todos creemos, pero que por alguna razón no se realiza, me parece, ¿no? Que estamos muy lejos, Sí, pero la porque iglesia. nosotros mismos no carecemos de esta conciencia política. Sí, Creemos que la, ¿no? Me parece que carecemos, los católicos carecemos de conciencia política si también. bien no se tiene que mezclar o confundir lo que es la iglesia como institución y como comunidad religiosa de la Claro. comunidad civil, pero la comunidad religiosa se hace un planteo o un desafío. Yo tengo que. El católico llama evangelizar. El que quiere ponerlo en otras palabras es como decía Jesús: sal de la tierra, luz del mundo. Cuando vemos la realidad, vemos que hay muchos ítems o muchas deudas: la pobreza, en el tema económico, en el tema educativo, en el tema convivencia, llámese femicidio, llámese separaciones, relaciones, problemas laborales. Es decir, el cristiano, por distintos motivos que lo podremos analizar en otra ocasión, que ya sea por no considerarlo importante, por delegarlo en los demás, por un pensamiento cristiano que es, bueno, yo rezo en mi casa y punto, pero en la iglesia hoy debería sentirse. No digo avergonzada, pero después de tantos años, es como aquel que durante años no regó unas plantas o las regó mal, y bueno, los frutos, en ese sentido, para todos, para el cristiano y no cristiano, Jesús tiene muchos ejemplos lindos que pueden ser útiles, porque yo creo que si no hay autoevaluación, autoconciencia, Jesús, por ejemplo, tenía un ejemplo muy sencillo, que era el árbol y los frutos, ¿no? Si el árbol no da frutos, bueno, espero un tiempito, pero si no lo saco. Y los cristianos tenemos que ser lo mismo, es decir, no puede ser que nos durmamos. Hay otro ejemplo muy lindo de Jesús, que es la de el trigo y la cizaña. Entonces, pues, nosotros somos una comunidad. Uy, pero ¿cómo puede ser que haya 10 chicos que son adictos? ¿Y cómo puede ser que haya 10 o 20 papás que son violentos? ¿Y cómo puede ser que la plata? Y bueno, la cizaña, es decir, el cristiano si se duerme y no hace su bien, su aporte a la comunidad, a lo comunitario, entonces la iglesia tiene una gran responsabilidad. Las autoridades delegadas, obispos, sacerdotes, delegadas, impuestas, pero también el cristiano, el que se bautizó y el que tiene colgado una cruz o que cree en la Virgen María, no se tiene que sentir libre, libre o como que no tiene nada que ver con la vida social. Todos somos responsables y esa es la mentalidad que hay que cambiar, ¿eh? Así Bien, que. ahora un poco para ir terminando, entre la gente y la autoridad hay una realidad llamada partido político, ¿no? Que tiene funciones muy claras, definidas en la Constitución Nacional, que tampoco se cumplen, como muchas cosas de la Constitución no se cumplen, tampoco se cumplen las funciones los partidos no la cumplen, digamos, ¿no? Porque en lugar de organizar la voluntad popular, lo que hacen es reemplazarla. Esa es mi opinión, ¿no? O sea, yo creo que los partidos políticos ya están como desvinculados de la gente. Bueno, pero la pregunta, Pablo, mía es personal hacia vos, ¿no? Que sos cura. ¿No deberían los curas o la iglesia o los laicos armar un partido político en la Argentina que represente la doctrina social de la Iglesia, la conciencia católica, la minoría católica, digamos, ¿no? Pero entrar en la, digamos, no oficial de la Iglesia, yo entiendo que la Iglesia no puede tener un partido político porque la Iglesia es para todos, ¿no? Sería dividir a los católicos. Pero no debería existir una realidad política que nuclee
lo mejor del, este, del catolicismo, digamos, que puede ser, bueno, hay católicos liberales, están los Exacto. peronistas, los nacionalistas. Digo, no debería haber una realidad intermedia, un partido Y político que nuclee lo mejor del catolicismo sin excluir a los demás, ¿no? Porque ya repito, Cristo sí. no pertenece a ningún partido, pero ante la ausencia y del poder, ¿no? Sí, allí dos cositas. Primero, hay una parte que se debería, que también se puede charlar, es el que en lo que es democracia son muy importantes las instituciones, ¿no? Cuando las democracias o las comunidades son muy importantes las instituciones intermedias para que funcione la escuela, la sociedad de fomento, el club, el centro de salud. Yendo a la iglesia tiene que revisar mucho cómo funcionan sus estructuras, porque hay estructuras buenas, aunque muchas veces han quedado la estructura y quedó vacío por dentro. Por ejemplo, la catequesis. Ahora, en las formas de participación hay muchas. Yo puedo ser catequista, yo puedo ser una persona que va a la iglesia y limpia el templo o lo pinta. Y hay otros que pueden hacer su función individualmente, por ejemplo, el maestro que va a una escuela del Estado o privada y da su testimonio, su coherencia de vida. Y hay otras formas de participar que son agrupadas, como puede ser, yo me junto con X cantidad de personas para promover la cultura, para promover el teatro, para promover cosas familiares, etcétera, la música, y también hay que inculcar. Y es la participación activa en la vida política, ya sea partidaria o no. Pero de hecho, muchas personas que están en los gobiernos son católicas. Pero, ¿cuál es el problema? Bueno, lo que hablábamos antes. Puede pasar que son incoherentes en su vida privada, o también puede ser esto, que quieren hacer el bien, pero están solos, están aislados. La estructura los tapa o los maneja. Por eso a veces muchos católicos lo que deberían hacer también es con libertad asociarse y tratar de difundir y llevar adelante sus ideas. Y siempre en la iglesia, perdón, ha existido un partido que llamaba Democracia Cristiana. Hay movimientos sociales, por ejemplo, como Comunión y Liberación, es decir, son movimientos o agrupaciones que su finalidad no es algo religioso, sino estrictamente político-social. Por ejemplo, las universidades católicas, los colegios privados católicos son agrupaciones que instituciones con una finalidad puntual. Hay centros de pensamiento también muy interesantes. Hoy día hay que pensar bien qué es lo que conviene, porque en este tiempo de tanta oscuridad, por decir así, y de tanta falta de luz, de falta de indicar caminos, qué es lo que más conviene, ¿no? Evidente que individualmente no alcanza, porque uno puede tener buenas ideas, pero hay que asociarlas. Y asociarse lleva su tiempo, pero es una gran. Por eso hay un santo que es patrono de los políticos, es Santo Tomás Moro. Es decir, Santo Tomás Moro no fue San Francisco de Asís, él se ocupó del ámbito político, como en su momento hemos hablado de Enrique Yo, como empresario católico. Es decir, es verdad lo que vos decís, muchos católicos deberían pensar que esta tarea política es también muy importante para dedicar Hoy su tiempo, su energía, su me sabiduría. llamó un amigo mío de los Estados Unidos, que está difundiendo la obra de Giorgio Lapira. No sé si escuchaste hablar Ajá. de Giorgio Lapira. Sí, sí, Giorgio sí, Lapira es sí. un siervo de Dios. Filósofo. No, no, pero Sí, sí. fue intendente, 3 veces intendente de la ciudad de Florencia. Ah, Y mira. es un hombre de la política. Un político, intendente, aparte hizo mucha obra a nivel internacional. Fue el Sí. primer italiano de la democracia que visitó la Unión Soviética.
visitó otros países, un predicador de la paz, miembro, entiendo, de la Democracia Cristiana, que Claro. vivía en un convento, era un laico consagrado, Claro. en Florencia, y así hay muchos católicos en el siglo XX que son ejemplares a nivel político. Vos mencionaste al mártir Tomás Moro. Nosotros en la Argentina tenemos, por ejemplo, a Carlos Acheri también, Claro. que fue un mártir precisamente por difundir la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Y otros. Por eso Sí. digo, quizá Mártires, mártires y mártires no no, mártires. Por mártires y no ejemplo, mártires. Cayetano Lisiardo fue un economista que asumió funciones públicas y era un hombre de Bruno Genta y otros más que han Bruno asumido Genta, claro, sí. su responsabilidad siendo economistas, es decir, Claro. después, claro, es verdad que estas figuras a veces quedan un poco perdidas porque, bueno, el mar te arrastra, ¿no? Pero bueno, pero es la gran tarea del cristiano y saber Claro. agruparse, ¿no? Saber agruparse. De hecho, Claro, agruparnos, claro, agruparnos a los católicos, claro. Jesús lo que hizo fue agruparse, y a pesar de que agrupó gente, también no todos le Claro, salieron, claro. como digamos, pero esa es una gran tarea, Claro. organizarse. Pero para agruparse hay que buscar puntos en común, digamos, porque Claro, por supuesto. como vamos, cada uno somos diferentes, ¿no? Y entonces sería cuestión de buscar puntos en común, quizá también con nuestros hermanos evangélicos. Ellos son muy activos en política, me parece a mí, Sí. los evangélicos. Sí, sí, Que bueno, sí. traen la tradición estadounidense, ¿no? Americana También, ¿ve? que ellos Eso es tienen. lo que algunos comentan, ya al que vos lo decís, que cuando analizan Argentina, Estados Unidos, es las corrientes que han tenido, la evangelización distinta que han tenido, le han Claro. dado una forma de ser, Ese. pero bueno, pero son Claro. movimientos que influyen en el mundo Son. político. Claro. Bueno, Pablo, la verdad que fue una hermosa charla, muy iluminadora. Van quedando puntos claros para reflexionar. Obviamente cada punto a su vez es una pregunta, pero es muy interesante. Y ojalá que, bueno, que surjan líderes católicos que puedan, o cristianos, mejor dicho, que puedan, no sé, hacer una propuesta superadora, qué sé yo, que sea cristiana, que sea democrática, que sea moderna, ¿no? Que sea atractiva para los jóvenes, para A los lo mejor, industriales, para los comerciantes, o sea, que no sea algo allá en la sí. Y a lo estratosfera. mejor tendríamos que unirnos más que a través de personas, porque el gran problema que tenemos nosotros son los presidencialismos o los Claro, son. personalismos, ¿no? ¿Por qué Claro, no es. unirnos en planes, en En ideas, proyectos? Y claro. entonces, en idea fuerza, Sí, y sí. después en lo personal, cada uno saber en la humildad Claro. reconocer los bienes del otro, porque Claro. si no, una cosa es formar equipos y otra cosa es juntarse o las alianzas que son aparentes, es una palabra linda, alianza, hasta es Sí, bíblica, es bíblica, pero una sí. cosa es rejuntarse y otra cosa es ser alianza y por proyectos, no por personas, porque las personas Bien. somos todos de paso, pero los Estamos de paso. proyectos continúan. Quedan. Pablo, muchas gracias. Te mando un abrazo. A vos, gracias. Gracias.